aquellos que llevaban a cabo esta bella y ardua profesión, que no permiten sacros, fueron quedando atrás. Y así, la voz perpetua que surgía del campanario y su forma de vida se fue apagando. Tal vez la apagamos entre todos con el revuelo de la acelerada vida moderna. Parecía que las campanas y los campaneros no tenían lugar. Pero era una apariencia. El rescoldo se mantenía encendido. La memoria esperaba paciente que alguien se acordara de ella antes de que fuera demasiado tarde. Alguien que tratara un puente entre el pasado y el presente. ¿Qué ocurre a partir de los años 90? Que en algunos lugares se empieza a investigar la recuperación de toques tradicionales porque las nuevas tecnologías lo cambian. Recuperamos la sonoridad histórica, recuperamos el toque histórico y recuperamos la posibilidad del toque manual. Porque finalmente lo que da sentido a la campana es que haya campaneros detrás. Un grupo de campaneros es el grupo de comunicadores que sabe expresar a través de las campanas.